O sea, no vivimos conmigo, ya que fue yo el venido hasta la parte número 20 de Digimon Saber Sleuth Hackers Memory. Vamos a continuar un poquito después de un tiempo. Realmente pasó un par de días desde que volví a jugar por motivo de trabajo y demás. Y en teoría, alguien en Shibuya nos estaba buscando. Esos son los Gaomon que están entrenando. ¿Me quieren o no me quieren? ¿Me quieren o no me quieren? Tú, ¿no eres el protegido de Chitose? Pareces buena gente, puedo contarte mi problema, una larga historia, prométeme que si te la cuento me ayudarás. Que solicito un caso en judía, hasta los detectives tienen reglas, entendido. Oh, que no me he presentado, soy Yasuo de los rebeldes, ahora mismo solicito el caso. Ah, mátenme. Uno pensaría que Chitose con su pues, problema de síndrome de Den ya no estaría influyendo en las féminas del país, pero parece que tiene un séquito. La cosa no es buena. Y sí, es verdad, hice todas las secundarias, como pueden ver, hice todo. Inclusive me pude haber planteado sacar a Exomun y a Susanoo, pero es bastante más tiempo y igual lo hacemos hoy. Igual y como estoy grabando mientras estoy en directo, igual y sacamos a Susanoo y todo. No pueden, ¿no? Directo al punto. Va a ser misión random, obviamente. Oh, has venido, ¡hurra! Puyol, por aquí, Dios. No te la quitas de encima. Muchas gracias por querer ayudarme. Ya me has dicho ya que vamos a proteger a los Digimon juntos, ¿no? Gracias. Sabes que por casualidad de la vida de los Digimon ha acabado en nuestro mundo, ¿verdad? También sabrás que eso ha provocado muchísimos problemas entre humanos y Digimon. Y ahí entra en juego los rebeldes. Nuestros miembros están protegiendo a los Digimon que se han perdido. Pero hay muchos Digimon solitos y muertos de miedo y nos faltan manos. Nokia, ¿cómo mola? Muchos Digimon, lo está pasando fatal. Que no cunde el pánico, sin pausa pero sin prisa. Señorita Kino, creo que se dice sin prisa pero sin pausa. Sin pausa, pero. Sin pausa, pero sin prisa. Sin prisa, pero sin. ¿Es lo mismo? Ya, Susu, explícate al resto y que sepa lo que se va a encontrar en esta misión. Entiendo, no te preocupes. Por cierto, ya te lo he dicho varias veces, me llamo Yasu. Yasu. Sí, ya lo sé, Yasu, me la aspiro, vampiro. Es que no, es poco soportable. Pues lo que ha dicho Nokia. ¿Te gusta Nokia? Pues sí, ¿qué pasa? Es el precio clavel rosa de los rebeldes. ¡Oh, dear! Es una moneda. ¡Oh, no! Como acaba de explicar, señorita, aquí en los rebeldes estamos protegiendo a los Digimon, pero la cosa no va muy bien, que digamos. Si consigo proteger a 100 Digimon, fijo que la señorita aquí no se queda flipada. Y seguro que se acaba enamorando de mí. Pero yo no puedo protegerlos, no tengo ni idea de cómo. Me aterra la idea de cruzar con un Digimon cabreado, enojado. No estoy hecho para este trabajo. Y por eso quiero que los dos protejamos al Digimon de Shibuya. Y por eso te he contratado. Ayúdame, por favor. Ok. Gracias. Pues venga. Ah, por la señorita aquí no. Supongo que hay que buscar DJs. Digimon ataca con los movimientos absorción de almas. Es verdad que al ya estar en parte del mundo digital puedo hackear el sistema. No se acerca a tu mano. Como es un paso más, te arrea un mordisco. Si ignoramos este Digimon, podría hacerle daño a alguien. Está bien, no te haremos daño, no te preocupes. ¡Mordisco! ¡Ah! Este es peligroso. ¿Gaomon? ¿Qué estás con estos humanos? Es bueno, él cuida de ti. Es un poco tonto, pero es súper malo para ser humano. Y que te da comida rica. Gamón, eso piensas de mí, que me voy a poner rojo. Entonces no eres un humano peligroso. Otro DJ. ¿Qué onda, Vito? ¿Cómo va? Todo bien, afortunadamente. ¿Y tú? Otro Digimon me había dicho que los humanos dan mucho miedo y por eso estaba en guardia, lo siento. ¿Qué quieres? Te escucho. Se supone que es principal. En serio, hurra, buen trabajo, Gamón. Se supone que es principal.
Lo hemos conseguido, me ha escuchado. Le he dicho que había un sitio donde estábamos protegiendo a los Digimon y me ha dicho que iba a ir a echar un ojo. Vayarás, qué sorpresa lleva la señorita Kino. Ya no hay Digimon estados en la zona. Vamos a Akihabara. ¿Te pegas? Sí. ¿Mantengo mi velocidad? Sí. Oye, repite si te atreves. Encantado. Soy más fuerte que tú. Mi gancho es 100 veces más fuerte que el tuyo. Pegas como un niño pequeño. Es una roca. Cállate, yo soy mucho más fuerte que tú. Mi gancho es 1000 veces más fuerte que el tuyo. Pegas como un cobarde. ¿Pero qué? ¿Eh? Parece que discute sobre quién es más fuerte. Tenemos que detenerlos. Y con tenemos me refiero a ti. ¿Eh? ¿Eh? ¿Yo qué? Va, olvídate. Gabamon y yo no tenemos nada que hacer contra unos Digimon tan fuertes. ¿Qué estás viendo? ¡Uy! ¡Qué bonito soy yo! Ya sé, quien acabe primero con el sumano será el más fuerte, ¿te parece? Venga, me apunto, qué pinta divertido. Preparen sus manos. Venga. Gabumon y yo no somos rival para ellos. Nos van a dar una paliza y se van a seguir peleando. Venga, tú puedes, yo te animo desde aquí. Están viendo el Gabumon, ¿verdad? Gasumon, vas listo si quieres que me vas a ganar. No te lo tengas tan creído, Gasumon. Pero pegando, el otro debe ser más duro. Supongo que van a tener mucha vida, así que efectivamente tienen un huevo de vida. Ok, ya que comprobamos que tienen un modo de vida, voy a hacer la mejora. No te lo puedes hacer las animaciones. Lo que no quiero es que agarrar los ataques fuertes porque gastan un chingo de pH. Son muchísimo pH. ¡Es muy fuerte! ¿Y ahora qué? Nos hemos ganado. No hemos ganado ninguno. Creo que podemos ayudarnos. Estamos protegiendo a los Digimon. Hay un sitio donde todos los Digimon que han acabado en este mundo pueden refugiarse. Ahí podrías darles de leche y azar. ¿Cómo? Ala, vas en serio. ¿Quién es? Seth Mille. Ala, vas en serio. A lo mejor hay un Digimon más fuerte que nosotros. Podría ser divertido, ¿no? De acuerdo, mano. Dinos, ¿dónde está? Que nos vamos. Son la misma etapa evolutiva en teoría. ¿Por qué hicimos eso? Lo siento. Genial, buen trabajo, pues yo gracias a ti hemos protegido a otros dos Digimon. Cuando el señor aquí nos entere, va. ¿Qué pasa, Puyol? Alegra esa cara, hombre. Si no vas a conquistar a Nokia. ¿Qué quieres que haga? No soy tan fuerte como tú. ¿Es que vas a ser un debilucho? Soy el miembro más débil de los rebeldes. Ni siquiera yo puedo proteger a los Digimon. Soy un inútil. ¿Tú crees que no sé que soy patético? Ahí se va Gabumon. ¡Ey, Gabumon! ¿A dónde vas? Ah, tienes razón. No sé qué me había ocurrido. Tengo que pedirle perdón a Gabumon Puyol. Oye, este Digimon acaba de chocar con mi Budmon. Sí, lo siento, ha sido sin querer. Mirad por dónde vais, payasos. Eso. Ah, yo no he dicho que lo siento, perdóname, por favor. No tienes que aprender la lección. Budmon ataca, haz que pague por lo que ha hecho. ¡Ah! ¿Qué estás haciendo aquí, Lárgate. O vosotros más queréis recibir. Por mí, perfecto. ¡Gaomon! ¿Cuántos sois? Vaya, como con las moscas cojoneras. Cojoneras. ¡Toma! ¡Machetado al pecho de Budmon! Gabumon, en serio, después de todo lo que he dicho, ¡largo de aquí! ¡Tú puedes, Yasu! Puyol. Vamos, Gabumon, luchemos y salvemos a Betamon. Soy Yasu de los rebeldes. Cualquiera que se meta con los Digimon tendrá que vérselas conmigo. Qué a gusto me voy a quedar, Benita, por mí. Venid con la cara destapada. ¿Qué? No. Joder, tiene Digimon mierda. Voy a hacer la mejora de aceleración.
Técnicamente todos están en la misma etapa evolutiva, así que debería ser más que suficiente para matar a alguno. No, es que no quiero usar los que me cuesta 50, así que... Gigancomo no les hace nada de daño. De hecho, Gigancomo no les hace nada de daño. Vamos a atacar a Chaosmon a jugar. Y se curan, me cago en esta. De hecho tiene mucha defensa física, si no me equivoco, ¿no? A ver cuánto daño le hace. Que tiene mucha defensa física. Tú tienes pura física. No hemos visto. Ataques físicos tienen neutral a todos los enemigos. Ataque de penetrante de inteligencia. No era todos los enemigos eso. No genera el gasto de pH, ese es el problema. A todos los enemigos, ¿por qué no le pegó al otro? Estás que te luces, Chaosmon. Dale, Vito, aprovecha. Tiene un huevo de vida. Subirán de nivel. O sea, la dificultad subirá conforme a la de sus Digimon. Raro. Es imposible, ¿cómo puede ser tan fuerte un hacker? ¡Toma! Vale, vale, vosotros ganáis. Justamente entré y estaban terminando. Sí. Ay, mira que sí fui tarde. Muchísimas gracias por el raid. Oye, ¿yo la cambié? ¿No se guardó? Mira qué bien. Si yo la cambié, si hasta cambié el título. Gracias por avisar, Crawler. Sí, yo la tenía cambiada. Bueno, no pasa nada. Esto y esto. Okay. Vale, vosotros ganáis. Yo pensé que iba a digivolucionar el Gaomon o algo por el estilo, ya sabes, el poder del amor y la amistad. ¿Cómo va a hacer algo a un Digimon? Os vais a enterar. Vale, no lo volveré a hacer, lo juro. Sí, porque Gaomon no le puede ganar a un Woodmon. Son diferentes etapas evolutivas, ¿no? Me alegra que lo hayas entendido a lo largo de aquí. Ah, bueno. ¿Qué onda, Harry? Puyol, qué miedo. Qué miedo. No he necesitado tanto valor en mi vida, pero el auténtico héroe aquí es Gaomon. Bien hecho, Yasuzu. Señorita, ay, Dios, no te libras de ella. Señorita Kino, ¿qué haces tú aquí? Ni te rayes, soy el líder de los rebeldes, estoy en todas partes. Pues qué miedo, ¿no? Olvídate de eso, que me he quedado a cuadros. Has puesto a ese hacker tan maloso en su sitio. Yo no he hecho nada, ha sido todo gracias a Gaomon. Perdona por lo que he dicho, Gaomon. Te he fallado como entrenador Digimon, entrenador Pokémon, perdón. No tenía que haberte culpado de mi debilidad. Yasuzu, no te pongas así, mira. Gracias por salvarme. Dale gracias a Gaomon, no a mí. Ya lo he hecho, he dicho que tu determinación le ha animado a luchar. Es increíble cómo le has plantado cara a ese tío. ¿Lo ves? Tu amor ha llegado a tu Digimon. Una vez mi maestro se enfadó conmigo. ¿Qué? ¿Para qué? Una vez mi maestro se enfadó conmigo y creía que no le importaba nada a mis Digimons y nunca les decía cómo se me sentía. Mi maestro... ¿Está hablando de la Sistermon? Pero un entrenador nunca se enfrenta solo a un enemigo. Sois tú, Digimon, y tú uno al lado del otro. Por eso tienes que hacerte más fuerte con tu Digimon para convertirte en el Yasuzu en el que yo creo. Sí, señorita Kino, tienes razón. Comienza un nuevo capítulo para Gaomon y para mí. Y evoluciona Gaomon. ¡El poder de la amistad! Gaogamon. ¡Wow, Gaomon! Has evolucionado. ¿Cómo sabe tu nombre? Gaogamon. Felicidades, tu Digimon ha recibido tus sentimientos. Es que me encanta cuando un Digimon evoluciona justo cuando anda el corazón del humano y el Digimon se vuelve uno. Sé que Gaogamon y tú haréis grandes cosas. Señorita Kino,
Espera y verás, voy a hacerme muy fuerte. Entonces, cuando me haga más fuerte, querré una recompensa. Vale. La pose no es necesaria, ¿qué quieres? Obviamente, lo que quiero es un bebé. ¡Toma! ¿A qué viene eso, Gamón? Seguro que estabas pensando en algo aguarrada, ¡qué asco! Gagamon y tú eres buena pareja. Vamos, no digas eso. Soy una persona con la que quiero estar. Ay, no me regresaron a alguien. No me regresaron a la zona inicial, qué raro. Lo único que no me gusta con los Sakus es que no se te quede el equipo previo. Lo bueno es que como el mundo está digitalizado, puedes hackear y darte velocidad y todo, o sea que era lo tedioso del juego en general, el desplazarte, pero si vas a esa velocidad, todo bien, todo correcto. Veamos cómo evoluciona la historia. En general, ya me hice todas las secundarias y esta era una principal escondida. Bueno, no escondida, sino que había que ir a ver a Mirai. Así que con esto, igual ya avanzamos ya a la historia fuerte. ¡Soy un hacker profesional! ¿Fey? Sí, ya sé. Operación capturar a Ryuji preparada. Ah, es verdad que estábamos esperando para todo eso. Vuelve, vamos a reunirnos en Judy. Ya estaba en Judy. Ahí estás. ¿Dónde está? ¿Dónde está Ryuji? Ay, Dios. No está Saito, ¿verdad? Porque hasta le dolería mucho. Ay, bueno, ya paso por ella. He oído rumores sobre él. Está cazando a los hackers de Den. He venido a preguntarle en persona. Dime dónde está. Como no me lo digas, vas a pasar la noche en el calabozo. Ryuji ya lleva un tiempo así, pero si quieres bronca. Ay, mira. Vaya choque más interesante. ¿Y tú qué coño eres? Tú metes tus asuntos de la policía y te vas a hacer compañía esta en el calabozo. No, gracias. ¿No tienes mejores cosas que hacer que acosar a la gente? Tokio es un puñetero caos. ¿No te habrás equivocado de dirección? Lo que me faltaba, que una niñata me diga cómo hacer mi trabajo. Callar de una vez, par de verduleras. Supongo que es hacer. Pero, ¿cómo que verduleras? ¿Erika? Perfecto. ¡No he sido yo! ¡He sido Erika! ¿Y tú quién eres? ¿Y ese coleguita tan adorable? ¿Dónde has comprado ese peluche? ¡Dímelo, por favor! ¿Quieres ir al grano? Tengo cosas que hacer. Es la hermana pequeña de Ryuji. ¿La hermana de Ryuji? Sí, es cuñada. Es una pena que tengamos que conocernos en estas circunstancias, pero sabes qué le pasa a Don Genérico. Quiero que nos ayudes a atrapar a Ryuji. Lo sé, cuenta conmigo, no podemos abandonarle. Bien, te agradezco que vayas al grano. Espera un momento, ¿pero todos queréis detener a Ryuji? Pues yo me apunto también. Matayoshi me dijo que le ayudara cuando lo necesitara. Ahora yo me encargo de que vuelva a la realidad. ¿Redil? ¡Al redil! No queremos que nos ayude la poli, vuelve por donde has venido. Es cosa de familia. ¿De familia? Ryuji, ¿y tú sois pareja? No tenía ni idea. ¿Pero qué dices? El cambio de voz es bastante bueno. No somos pareja, somos una familia de hackers. Mi corazón le pertenece a Yugo, una vez más así, y te parto la cara, poli de pacotilla. ¿Cómo que poli de pacotilla? Estás amenazando a un agente de la ley, detenida por desacato a la autoridad. Oh, tío. ¿Vamos a detener a Ryuji con este equipo? No sé yo. Bueno, del amor al odio, en paz. Normalmente no trabajaría con la policía, pero se nos acaba el tiempo. Mientras no me retrases, yo me morderé la lengua. ¿Quién va a retrasar a quién? Soy un agente condecorado, contadme el plan y hablamos. El plan se consiste en capturar a Ryuji en el mundo real. Para hacerlo necesitamos llevar a cierta persona a Den. La hermanita y yo vamos a ir a Den y mientras yo te retengo a Ryuji, ella averiguará la ubicación de donde ha iniciado sesión. Entonces te mandaremos tu ubicación. Él y yo iremos por Ryuji, entiendo, no es mal plan, dejádmelo a mí. Solo tendremos una oportunidad, no podéis fallar. No os preocupéis, venga, vamos. Tú, los amigos de Ryuji son mis amigos, ven conmigo, te prometo que cuidaré de ti. Madre mía, vaya bicho, se marcha sin preguntar siquiera si ha acabado la reunión. Escucha, estás súper preparada, vas a tener que enfrentar a tu propio hermano. No te preocupes, verdulera. Me gustaría darte las gracias. Gracias por pedirme ayuda. ¡Wormon! ¡Ah!
Vaya chaval, vaya niños, echo de menos a mi yugo. Han cambiado el punto de encuentro a la entrada del museo de Ueno, mejor ir ahí. Ahora es donde vamos a hacer todo lo de Ueno. Mira, dentro de Hoodie, como no está digitalizado, no puedo hackear el sistema. No quería modo incógnito, pensé que tenía puesta aceleración, ¿no? Rubí tiene Ciberdramón, que es su Digi más fuerte. Bueno, no, espérate, que tiene el pendejete este de nuevo. Apocalimón, no, no. ¿Qué? ¿Quién era? No me acuerdo. Estamos en posición, listos para comenzar. Parece que estamos listos. Ah, tío, trabajar con la policía, tan bajo hemos caído. ¿Dónde se encuentra ahora el objetivo? Acaba de llegar. Pues adelante. Esto se acaba aquí. Se te acabó. Voy a ir como un loco por Eden matando a diestros y siniestros. El líder de Hoodie no puede comportarse así. ¿No crees, Gigi? Vaya, vaya, es de mala educación no responderle a una dama. Hermano, soy yo. ¿Cómo tratas así a tu hermana? No te acerques a este tío, le pasa algo muy raro. Vamos, que tiene trabajo que hacer. ¿Yo voy a combatir? Sí, pues yo estoy combatiendo. Multiacelerador. A Sakuyamo no le puedes hacer nada. Y no hay cambios. Multireforzador. Y Fuenaismon. Fuego a todos, llama explosiva. 90 a todos, 95. Explosión de energía. Guardia de seguridad. Barrera de estados. No le bajamos una mierda. A uno nada más. Sakuyamon tiene que morir, no va a hacer nada en el combate. ¿240? No creo que le tengamos que ganar. Espero que no le tengamos que ganar. Porque si no, de nada me sirve. Porque si no, de nada me estaría sirviendo haberme hecho un equipo. Murió Sakuyamon. Por la vida que le estoy quitando. Por la vida que le estoy quitando, entiendo que sí le podemos ganar, pero... ¡Ah! ¡Que se cura! Okay. ¿Será que le tengo que ganar? O sea, es que no veo. No veo que se pueda. De manera. Joder, ahí está. Lo estoy diciendo. Tendrá sus añitos, pero se nota que es una leyenda. No es moco de pavo. No sé cuándo podré detenerlo. ¿Cómo te va a ti? Un momento, casi lo tengo.
Lo tengo. Wormón, envía estas coordenadas. Entendido, Erika. ¡Deprisa! Ahora solo tenemos que extraerlo. Vale, tenemos la ubicación de Ryuji. Deprisa, no podemos detenerlo mucho más. Está cerca, vamos, por aquí. Quiero suponer, porque no me han dicho la ubicación, que está aquí adentro, o sea... ¿Ah, no? ¡Tú! ¡Alto! ¡A la autoridad! ¡Ey! ¡Ese no es Ryuji! ¿Estás bien? Joder, ¿qué pasa? Se suponía que Ryuji estaría aquí. ¿Se ha parado? ¿Qué ha pasado? ¿Ha desaparecido? Las coordenadas que has enviado no eran las de Ryuji. ¿Qué significa eso? Seguro que Ryuji sabía desde el principio lo que tramábamos. Pues nos ha salido el tiro por la culata, ¿no? Parece que Ryuji tampoco estaba en Eden. ¿Dónde se habrá metido el auténtico? El host de... Sí, vino, mandó la gente de Yavi. Yo pensé... Ay, si no es tan temprano, pensé que era más temprano. Es como la vi jugando al Pokémon. Déjamelo a mí, vosotros volved a la cafetería. Puede que sea mi intuición de policía, pero tengo un mal presentimiento. Será mejor que vuelvas con tus amigos. Estamos intentando detener a Ryuji. El Ryuji con el que luchamos en Eden era un señuelo y estaba controlando al hacker del mundo real. ¿Será que cosa del nuevo Digimon de Ryuji? Parece de locos, pero sería raro que se tomaran tantas molestias. ¿A qué te refieres? Demasiado esfuerzo solo para que no le atrapáramos, ¿no te parece? ¿Y tú? ¿Cuándo has llegado? Hey, solo te quería a ti. ¿Ryuji? Qué interesante. ¿Y por qué exactamente? ¿Cómo que por qué? Por culpa de quien Chito se contrajo el síndrome de Eden. Y no solo Chito, ¿de cuántos hackers se sacrificaron en Under Zero por tu culpa? Sí, sí lo vi. Es una hora de que pagues. Es la hora de que pagues por tu culpa. Hacer la segunda el mando de Saxon. Pero en mi lista está la primera. Y luego iré por Yugo. ¿Me engaño mis oídos? ¿O acabo de oír una estupidez como una catedral de gorda? Voy a acabar con Saxon. ¡Se acabó! ¡Te vas a enterar! ¡Para, Ryuji, no! Voy a salvar a Chitose como sea. Estoy intentando curar el síndrome de Eden. Tengo unos documentos de investigación de Kamishiro. ¿Y de qué sirve? Pues, ¡uy, lindo! Por tu culpa, yo, Erika, tú. Todo es tu culpa tuya. Es culpa tuya que todos hayan desaparecido. Papá, mamá, mis... ¡Uf, qué duro! Mis amigos y hasta tú misma. Porque intenté encontrar una cura para tu enfermedad, lo intenté todo. Todo, me arrodillé ante unos imbéciles por ti, mentí por ti, traicioné a mis amigos por ti. Y aún así... ¿Por qué no te pusiste mejor? ¿Por qué tuviste que morir delante de mis narices? ¿Por qué? ¿Por qué todos me abandonáis? ¡Uf! Es culpa tuya todo, si no hubieses... Ojalá nunca hubieses nacido. ¡Uy! La frase más dolorosa. Pero sabemos que Erika ya es más fuerte. Tienes razón, todo tu sufrimiento, toda tu tristeza, todo tu dolor, todo ha sido culpa mía. Lo siento, Ryuji, pero no puedo ayudarte, Erika. Pero no pasa nada, aún puedo hacer algo. Voy a devolverte algo, no quiero que sufras más. ¡Cierra la boca! ¿Te crees que vas a tomarme las narices y luego me vas a ignorar para discutir con tu hermana? ¡Tú estás chalado! Bueno, loco, espera, déjame hablar con mi hermano. Ni de coña, después de lo que ha dicho le voy a dar una tunda de su vida. ¿Que vas a ir a por Yugo? ¿Que te crees tú que te voy a dejar? Has cometido el peor error de tu vida. ¡Para! ¡Ay, bueno! ¡Ay, bueno!
Y yo voy a llegar cuando. Y yo voy a llegar cuando el Yadigi evolucione y está más fuerte. Bueno, lo único bueno es que me dan la oportunidad y ya sabemos que contra quién vamos a pelear. Así que necesitamos sí o sí tener el mayor número de vacunas posibles en el equipo. ¡Oh! ¡Animatic! ¡Animal! 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 Nice. El. Entendí, huyan y qué está pasando. Lo único que entendí. Ok, está una evolución más de ser el Digi más poderoso que hay, ¿no? En teoría. No tengo luz, pero no tengo vacuna luz. Tengo vacuna oscuridad. ¿Puedes invocar a mi Alfamor y subirme como encima de él como un Megazord? Ah, va a escapar, puta madre. Yo estaba preparado para combatir. ¿Le habrá hecho algo a Erika? ¿Estará bien, Erika? Pues sí, vamos a guardar. Sí, le hizo algo a Erika. La leyenda oscura. Oh, ¿fue está bien, Erika? No creo. No, de hecho lo veo. ¿Qué te parece? No me vas a ver así de mal en la vida. ¿Qué le ha pasado a la hermana de Ryuji? Me las apañé para salvarla del derrumbe. De la cafetería, gracias a Tiger Vespamón, pero no recuerdo nada más. Ok, no de la que está acostada, perfecto. ¿Qué le está tratando? Que la están tratando en la sala de terapia especial, pero yo creo que no le pasó nada. Comprendo, me suena que tenía una enfermedad muy rara o algo así. Ryuji ha destruido Judy, ha destruido su trabajo y su único propósito. ¿Y ahora dónde nos vamos a conectar? Su único propósito en la vida. Es culpa mía. Cuando dijo que iba por Yugo, se me fue la olla y la ataqué sin pensar. Entonces su Digimon empezó a digievolucionar. Lo que hice es imperdonable, me da tanta vergüenza que creo que no podré volver a mirar a Yugo a la cara. Discúlpame, he venido. Yuko, discúlpame, he venido a hacer una visita. Yu. Te iba a decir Yugo. Espero que no te importe que me presente con esa cara, Faye. Ah, pero qué tonterías dices, además es demasiado tarde. Tengo tiempo sin vernos, Puyol, por favor, no seas muy duro con ella. Las acciones de Ryu y Mishima son culpa mía, no pudo frustrar los planes de Rei Kishibe en el tercero. Os pido disculpas el nombre de Saxon. Ah, lo siento, creo que aún no te has dado cuenta. ¡Yo sí! Bueno, pues sí, y solo porque el otro juego, yo soy Yugo de Saxon. Para proteger a Kamishiro de ambas fuerzas, usaba una cara para la gente de dentro y otra para los hackers de fuera. Gracias por tu ayuda en el servidor Avalon. Tampoco le des muchas vueltas, soy la misma Yuko Kamishiro con la que comiste la tortilla de arroz. Aún así tengo que disculparme, pero no te preocupes por Erika Mishima, he movido algunos hilos para que pueda seguir con su terapia. Gracias a que ahora soy algo así como la presidenta en funciones, cuente con cierta autoridad. Oh. Estoy al tanto de su enfermedad. También estoy consciente de los acuerdos entre Rei Kishibe y Ryu Mishima. Es imperdonable que usara una vida humana como moneda de cambio para que le hicieran el trabajo sucio. Os pido disculpas en nombre de todo el grupo Kamishiro, pero por no darme cuenta antes de sus intenciones. Por favor, acepta mis más sinceras disculpas. La culpa no es tuya, Yuko. Kishibe usaba el avatar de Yugo para limpiar su imagen gracias a las acciones de Yuko. Ay, qué rabia me da, como la vuelvo a ver, la cojo y la destrozo. Le va a gustar, en el sentido latinoamericano, le va a gustar y luego no. Gracias, Faye. Pero ahora solo tienes que preocuparte de ponerte buen. De ponerte buena. Te necesito a mi lado. Yuko. ¿Eh? ¿Qué hay entre nosotras dos?
¿Pero qué clase de pregunta es esa? Yuki y yo solo somos... A mí me pasa igual, cuando alguien me pregunta, no soy capaz de encontrar las palabras adecuadas. ¿Tú qué piensas? Voy a... ¿Qué respondo, Vito? Estoy entre la 1 y la 3. Lo normal sería esto. No sé, a este personaje lo sent... Al Puyol rojo, como dice Saito, lo jugué más serio. Al Puyol rojo lo jugué más serio. Este lo voy a jugar un poquito más burlón. ¿Qué? Ah, no, fastidies, pero ¿qué dices, don cara genérica? Yuki y yo tenemos este tipo de relación. A ver, que no me suena nada mal, pero no estaba bien burlarse de los mayores, ¿eh? Cuando me den de alta te voy a invitar a que pruebes la deliciosa comida de Kyoto. En fin, seguro que a Yuko no le hace gracia que la gente vaya diciendo que eso de nosotras o que no, Yuko. ¿Eh? Ah, perdona. Me he quedado embobada y no he oído de qué estabas hablando. ¿Qué decía ahí? Llevo un rato pensándolo, pero creo que no hay una palabra que describa la perfección de nuestra relación. No sé cómo explicarlo, pero digamos que Pei es una persona muy importante para mí. ¿Responde esto a tu pregunta? Ok, ya. Kamishiro Eden fueron creados por mi padre. Para mí Eden es un lugar lleno de recuerdos, recuerdos de mi hermano antes de que contraje una enfermedad incurable y de mi difunto padre. Ese es mi deber, proteger este lugar. Y a pesar de que estaban manipulados, soy unos compañeros a los que aprecio y con los que he construido una relación como Yugo. ¿Dejarás del asunto de Rie Kishibe? Ah, no sé, los anuncios yo no lo pongo. ¿Dejarás del asunto de Rie Kishibe en mis manos? Le ha hecho mucho daño a mucha gente y mucho... Le ha hecho daño a mucha gente y a muchos lugares, ok. Expuso mucho de más, que son preciosos para mí, así que me gustaría ocuparme yo misma de ella. No se ha rendido a los extraños sucesos de Tokio, son obra suya. Tengo el procedimiento de lo que lo peor está por llegar, pero no pienso permitirlo. La detendré y le haré pagar por sus crímenes. La haremos pagar. Gracias. Cuando acabe todo eso, te invitaré a comer tortillas de arroz. Erika aún no se ha despertado. Imagino que es porque ha aceptado varias terapias, pero seguro que también está en shock por lo de Roger. Oye, ¿qué vamos a hacer? ¿Buscar a Rui? Sí, eso es. Seguro que es lo que haría Erika si estuviese despierta. Vale, pues decido. Qué ganitas. Lo primero es encontrar una nueva base. Esta habitación tiene un buen acceso a internet y con un ordenador medio decente nos podemos ir apañando, ¿no? ¿Te importa ir a comprarlo? Yo me quedo cuidando de Erika. O sea, desde el hospital vamos a trabajar ahora. Rugi, ¿dónde se habrá metido? ¿Habrá sido mi imaginación? Voy a por un ordenador, seguro que en la tienda de repuestos de acá no tienen. Obito, me con... No, no sé si... No estás ahí todo, pero me... De casualidad, ¿tú sabes cuántos episodios son? La protección de mi mamá va viento en popa, alrededor trabaja muy duro. Porque quiero, como quiero aliviarlos un poquito más al final. No por fuerza, sino por pH. Les hace falta pH.
No sé dónde está la tienda de segunda mano en acá, no me suena que era el. O el piso 3 o el piso 4. No, el 4 es el café, debe ser el piso 2. ¿No es aquí? ¿En el café? Aparte puede haber torneo. Unos 40 minutos. No sé. ¿En el piso 1 entonces? No me suena. Sí, pues sí, aquí. Puse un portátil, nos acaban de llegar unos ultraligeros último modelo. Mi cartera está agonizando, pero no pasa nada. Cuando vuelva a Río y el resto recuperaré mi dinero. Ya tengo todo organizado, voy a volver a la habitación de Erika para instalar. No hay ninguna duda, ¿eh? Es Erika. Pero Erika está en el hospital. ¿Por? ¿Qué pasa, Erika? Pero si no se ha movido de la cama. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, por ahora volver al hospital. Todos los datos de la mente de Erika se está transponiendo en varios lugares. Buenas noticias, Erika se ha despertado. ¿Dónde estoy? ¿Dónde está Ryuji? Ah, con que me salvó Fei, ¿eh? Y un alto cargo de Kamishiro se ha asegurado de que pueda seguir con terapia. Qué bien, Erika. Sí. Pero no puedo quedarme aquí de brazos cruzados. A Ryuji no le queda mucho tiempo. Cuando se presentó en la cafetería no me di cuenta de que ese Digimon controlaba a Ryuji. Si ese Digimon debe de ejercer algún tipo de influencia sobre él, seguro que por eso evolucionó así por las buenas. Si no hacemos algo, no creo que sea capaz de recuperarse. Es un presentimiento que tengo. Pero ¿qué podemos hacer? Ryuji no va a escucharnos. Erika, ni siquiera te puedes convencer. Lo que más nos queda por probar. Tenemos que ceñirnos al plan original. Solo una persona puede ayudar a Ryuji. Chitose. Lo único que podemos hacer es despertar a Chitose. Aún sigo pensando en que Chitose puede salvarlo. No me queda de otra. Y si no sé, ¿destruimos al Digimon? Bueno, es igual, podemos matarlo. Pues tienes razón. Eso es todo lo que podemos hacer. Cuenta conmigo, Erika. ¿Quieres descifrar este documento de sueldo, verdad? Si dijo que ahí encontraría una pista o algo así, seguro que los descifro y encontraré la forma de despertar a Chitose. Pues manos a la obra. Oye, has comprado el ordenador, ¿no? Vamos a conectarlo. ¿Eh? ¿Qué, si ha pasado algo? Ahora que lo dices, he tenido un sueño muy raro. Estaba contigo y no recuerdo nada más. ¿Qué es eso? Desgracia, podré aceptar casos. O lo haría si hubiera algún caso importante. Es hora de hacerse una visita, Mirai. ¡Vaya! Tiene el mismo sistema operativo. Ah, mira todos los secundarios que hay. La vamos a hacer fuera del video. Ay, pero qué cara me trae. ¿Estás pedido? Me parece que sí. Escucho un rumor que se encuentra frente a la tienda de City en la segunda planta de Nakano con Broadway y el destino que has perdido volverá a ti. Tienda del segundo piso de Nakano Broadway. ¡Uy! ¡Joder! Supongo que van a haber algunas misiones por ahí mientras esto de Erika se recupera de. ¡Ay! Hay una tienda aquí en el hospital. Cápsulas de Sprites. Módulos P de PA. Es que 20 pH es muy poco. Que no está mal. Es una habilidad más que podemos tirar. Me he caído en la.
Ten cuidado, me he caído en la papelera del lado de la tele antes. Erika se ha reído, creo. ¿Te refieres allá? A su uso de entrada todos los días con Gaba. Muchas gracias. Segundo piso en la cama. Los van a enviar lo mismo, una misión para hacer y demás. Yo creo que podrían. Voy a saber el detective Kurime, creo que no está. No sé qué hacer, tengo un caso por ahí, pero ayer tampoco estaban. Dijo segundo piso. Estoy buscando a alguien que pueda hacer algo con esos malditos Jimmons que están sembrando el caos por toda la ciudad. De ti Yamamoto Yoshi me habló de este sitio. Yo puedo encargarme de esos Jimmons. Es seguro, el objetivo es un monstruo gigante. ¿Qué has resuelto más casos de Digimon? Pues si no, ¿te importaría ayudarme? Así que tengo que publicar el caso en el tablón de anuncios del sitio web Hoodie, entiendo. Te explicaré los detalles cuando aceptes el caso, por favor. Es urgente, encárgate lo antes posible. Pues no era aquí. O sea, no era en el segundo piso. La tienda de discos del segundo piso. Pero aquí no hay nada. ¿What? Hace tiempo que no veo a Jimmy Ken en las listas. Normalmente estaba entre los 10 primeros. Me pregunto qué le habrá pasado. ¿Ese póster? ¿Cómo que Jimmy Ken está tomando descanso? Entonces no va a volver jamás de los jamases. Es que hace tiempo que no saca canciones. A lo mejor ha dado cuenta de que ya no lo peta. Fijo que se va a retirar. No le he visto a Jimmy Ken desde que Saxon lo derrotó. Parece que ha dejado el mundo de la música. Qué mal, me gustaba. Eso... ¿Qué? ¡No es cierto! ¡Estás mintiendo! ¡No repitas eso jamás en la vida! Ok, gente, como seguramente va a haber secundarias para hacer y voy a testear si hay un torneo. Ok, entonces no hay ningún torneo. Pero como seguramente vayan a haber muchas secundarias que hacer, voy a dejar por aquí el episodio. Y esto de voy a hacer las secundarias mientras estoy aprovechando que estoy en directo. Y ya cuando termine las secundarias, hacemos un poquito de lo que vendría siendo la historia principal, que nada más quiero confirmar. Ahí quiero, ahora hay que ir al hospital. Mucho más largo el camino para llegar a la PC. Eso sí, ¿eh? Es mucho más largo el camino. Nada más déjenme comprobar. Todavía nos faltan un montón de historias alternas. Espérate, no. Es por aquí. Era una habitación, ¿no? Aquí. Aquí. Y solo para confirmar. En teoría deberíamos tener dos casos, ¿no? Tenemos dos principales. La ma El de los Mon, aquí. Y el de la historia. Pero, uff. El nivel de estrella se ve muy, muy alto en ambos. De hecho, son los mayores números de estrellas. Pero bueno, como dije, voy a hacer las secundarias como tal. Y ya luego vamos viendo y vamos testeando las cosas. Así que, gente, sin más, lo voy a dejar por aquí. Espero que hayan disfrutado de este video. Espero que se lo hayan pasado muy bien con esto. Ya saben que yo fui BNK Fuyol. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.